caminando por las calles de Catepec y te encuentras con una que se llama Juan O'Gorman, debes saber que no es una calle, es un pintor. Juan O'Gorman nació el 6 de julio de 1905 en Coyoacán. Como muchos pintores mexicanos, estudió en la Academia de San Carlos, pero también en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Además, fundó la carrera de Ingeniería en Arquitectura en el Instituto Politécnico Nacional, con el objetivo de formar lo que él llamaba arquitectos ingenieros. Como podemos ver, Juan O'Gorman no era solamente un reconocido pintor, también fue arquitecto, lo que significa que su obra está impregnada de elementos arquitectónicos. Y de hecho, podemos reconocer como una de sus principales obras la fachada de la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria. Estos murales fueron declarados parte del Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el año de 2007. Otros murales suyos se encuentran en el Castillo de Chapultepec. Debido a ello, está considerado como uno de los más importantes representantes del muralismo mexicano. Esta influencia muralista la recibió de Diego Rivera, ya que O'Gorman era un amigo de la familia Rivera Calvo. De hecho, Rivera le pidió a O'Gorman que construyera el estudio que él y Frida Kahlo empleaban para pintar. Sus obras arquitectónicas emplean una estética vanguardista y son de las primeras en México bajo el estilo funcionalista de la arquitectura. Su carrera comenzó esencialmente en la arquitectura, pero eventualmente la dejó y se dedicó por completo a la pintura, lo que él llamaba su terapia ocupacional. En las pinturas y murales de O'Gorman se manifiesta una clara intención de representar al México en el que estaba viviendo. Un México que comenzaba a volverse la ciudad que ahora conocemos con grandes edificios y extensiones urbanas. Lo que él pretendía, en sus propias palabras, era convertirse en el narrador objetivo de la historia colectiva. O'Gorman era, además de un artista, muralista, paisajista, arquitecto y urbanista, lo cual se refleja en su arte. Por eso, entre sus obras, encontramos múltiples paisajes urbanos. Juan O'Gorman fue hermano de Edmundo O'Gorman, uno de los historiadores más reconocidos de México. Por ello, sus pinturas no solo representan el México moderno del que era parte, sino que también podemos encontrar elementos del México prehispánico, del mundo precolombino y de la colonia. Es decir, en la obra de O'Gorman se ven reflejados toda una serie de motivos sobre lo que es México a través del tiempo. Además de eso, toda su obra está plasmada en lugares públicos porque a través de ella se pretendía educar a muchas personas sobre la historia de nuestro país. Algunas obras de Juan O'Gorman son visualmente impactantes para su contemplación. Además de los motivos históricos, sus pinturas tienen elementos que recuerdan al surrealismo. Por ejemplo, la imagen que vemos ahora en la pantalla es un autorretrato en donde O'Gorman se representa cuatro veces. Figuras, como un demonio, un pájaro y varios instrumentos de arquitectura y de pintura que convergen en un cuadro que dista mucho del realismo y expresa el ser de este artista. En la obra La Ciudad de México, O'Gorman nos retrata un paisaje urbano. Un trabajador es también parte de la iconografía. Pues para O'Gorman, la clase obrera es un actor en la construcción del nuevo proyecto del México moderno. Mucho tiempo alejado de la arquitectura, Diego Rivera lo convenció de realizar trabajos como arquitecto, encomendándole lo que hoy conocemos como el Anahuacalli, una construcción en la que se mezclan diversos estilos precolombinos. Con esta construcción, Rivera pretendía demostrar que una arquitectura verdaderamente mexicana era posible. En ella aparecen los primeros mosaicos de piedra realizados por O'Gorman y que emplearía muchas veces después. Durante los últimos años de su vida, se fue sumiendo lentamente en la depresión, lo que es notorio en sus pinturas, que se volvieron cada vez más siniestras y oscuras. Lamentablemente, en 1982, Juan O'Gorman se quitó la vida. Se colgó de un árbol en el jardín de su casa funcionalista, pero además tomó veneno y se disparó a sí mismo. Esta tragedia significó de alguna manera el fin del muralismo mexicano del siglo XX. Impresionante. Así que recuerda, la próxima vez que escuches hablar sobre Juan O'Gorman, no te confundas, no es una calle. Es un pintor.